Si existiera un premio para la tarola más potente en cuestión de sonido, esta Mapex Machete sin duda alguna estaría en el top 3. Sin mucho esfuerzo, el sonido es increíblemente duro. Es más que obvio que esta tarola está pensada para rockear, para tocar cualquier asunto metalero. Me agrada que pensaron en el asunto, que como obviamente se espera que des puro rimshot, le pusieron unos aros Sonic Saver. Estos básicamente tienen el terminado redondo. ¿Esto para qué? Bueno, cuando tocas rimshot es un poco más noble en la baqueta. En otras palabras, no lastima tanto la baqueta, o al menos no tan rápido, como si tuvieras un triple flange o como si tuvieras un diecast o algún otro tipo de aro. Seguramente la forma de estos aros también ayuda a que el sonido sea directo. No es una tarola donde lo tocamos y explota hacia todos lados. Es una tarola que le pegas y el sonido se siente como si saliera derecho, como si saliera en línea recta. No sé, probablemente no se traduce en el video, tienen que estar tocándola, pero es una cosa impresionante. Me agradó bastante, funciona en todas las afinaciones. Cuando tenemos afinación grave y empezamos a matizar un poco más bajo, ahí es donde empieza ya mucho rebote de las cadenas, empieza mucho armónico y demás. A mí en lo personal no me gusta, pero bueno, una vez más, no sé si esta tarola es para usarse siquiera matizando. Increíble acabado, increíble construcción, piezas de calidad. El throw off, que es lo que más probablemente me molesta de las tarolas, no soporto ver una tarola bien hecha, bien construida y que suene bien, y que el throw off sea una pedacería nada más puesta ahí. Esta tarola no tiene nada que ver con eso, esta es una tarola gama alta. Ojalá se note en el video, pero si no, vayan y péguenle, siéntanla para que vean que este instrumento está fuera de serie. Déjame en comentarios qué afinación te gustó más de esta tarola, si es que te gustó alguno. No olvides suscribirte al canal porque vienen muchas sorpresas para todos los suscriptores. Y por supuesto agradecer a Musical Montevelo por todas las facilidades otorgadas para la realización de estos videos y poder hacerlas completamente imparciales. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.